Colorido gallardetes y frutos de la temporada son los elementos que tradicionalmente acompañan a las cruces que se colocan en las iglesias y casas de feligreses católicos cada 3 de mayo. El sacerdote español Lamberto Picado considera que la cruz debe ser espiritual. Sí, la cruz la tenemos que llevar, no solamente en la casa, la tenemos que llevar en el corazón. Simplemente llevarla materialmente, la cruz es para llevarla espiritualmente, para crucificarnos con Cristo, para salvarnos a través de la cruz de Cristo. Acercarse, persignarse, hacer una oración y tomar un fruto conforman el rito de veneración de la cruz. En esta celebración religiosa que anuncia la llegada de la época lluviosa y el inicio del periodo de cultivos, los cuales se agradecen a Dios y a la tierra. Los católicos somos 100% creyentes de esta adoración. Tenemos que darle gracias a Dios por las frutas que nos da, por el alimento de la tierra. El origen de esta tradición nace en Jerusalén, cuando un 3 de mayo se encontraron restos de la cruz de Cristo. También este día es considerado el Día del Albañil, pues una fecha como hoy, pero en 1294 se inició la construcción de la Basílica de la Santa Cruz, ubicada en Florencia, Italia. Sin duda la fe, las creencias y la religiosidad popular son los aspectos que permiten que esta tradición perdure en el tiempo. André Lizama, Telenoticias 21.